¿Cómo están? Bueno, seguimos esta semana dedicada a los quesos. ¿Qué vamos a hacer hoy, Ángel? Bueno, hoy estamos finalizando, hoy viernes, como dice nuestra amiga María, mi cuerpo lo sabe, ¿no? ¡Mi cuerpo lo sabe! No, pero hoy estamos finalizando y pensé que deberíamos de hacerlo con este famoso, famosa receta, un poquito caraqueña, que era el queso de bola. ¿El queso de qué? El queso de bola. De bola. El queso que era amarillo. El queso holandés, exacto. Okay. El queso holandés, okay. Que se le quitaba una tapa arriba y se empezaba a vaciar hasta que quedaba pues un grueso más o menos de 2 centímetros. Y entonces lo que hacían era rellenarlo, en este caso, de pasta con pollo o con marisco, con lo que queramos hacer. Cuéntanos, Ángel, ¿qué lleva esta preparación? ¿Cuáles son los ingredientes? En pantalla está, mírenlo, ¿eh? Así, para la gente que te calla. Para que tomen ustedes. Bueno, no, aquí está, mira, ahí. Y fíjense que tenemos en este caso, bueno, un poquito de perejil, tenemos el pollo bien picadito, tenemos el cebollín con la parte verde, que es muy importante porque le da muy buen sabor, y también tenemos algo que le vamos a dar en el día de hoy, y es el curry, ¿no? Darle un toque distinto a ese relleno, y vamos a hacerlo con curry. Ahí ustedes pueden ver los ingredientes, un poquito de leche, tenemos maicina para espesar la salsa, que quede eso un poquito consistente. Exactamente, ¿qué vamos a hacer con la maicina? Bueno, espesar, en este caso, cuando ya la salsa esté lista, vamos a espesarla con la maicina. Tenemos también cebolla, y aquí, como ustedes ven, ya tenemos puesto un poquito de... Le gusta a Jorge la cebolla, ¿no? Ángel, a veces, a mí, por ejemplo, el curry me cae un poquito mal. ¿Qué puede ser? Sí, porque soy delicada del estómago. Okay. No le ponemos curry. No le ponemos curry. No, pero puede ser otro ingrediente. ¿Cómo cuál? No sé, en este caso puede ser la cúrcuma, que le da un sabor también cúrcuma. Bien. O sea, que no sé, cualquier otro de los ingredientes que pueda... Y en realidad solo con esto, sin ponerle nada, ya está sabroso. Okay. Bueno, buenísimo. Vamos a incorporar el pollo y bueno, ya después vendremos con el resto de la receta del día de hoy. Bueno, ya lo saben, súper sencilla entonces esta receta, pero bastante rica y además bastante completa con sus vegetales, con su proteína y cubierta entonces en este queso que la verdad se ve de un bueno porque está además súper fresco. Así que tiene que queda al final, queda bien gratinadito así. Miren además, recuerden que pueden visitar nuestra página www.benevisión.com, sección portadas, y allí van a ver todo lo que significa esta preparación y otras más de nuestros chefs favoritos, ¿cierto? Junior Bello. No se pierdan. Besos. No, amiga, mira que habemos tres angelitos. Yo no he hecho absolutamente nada. Lo que sí estoy es ansiosa por saber cómo va este plato. Yo sé que en casa también. A ver, Ángel, cuéntame un poco de esto. Bueno, ya ahora le puse un poquito más de curry. Hay que poner un poquito de leche. Ya recuerdan que empezamos a sofreír lo que es el... en este caso el cebollín, la cebolla, un toquecito de pimentón, muy poco, y el pollo. Incorporamos el pollo, ya saben que tienen que tomar nota de los ingredientes porque el paso a paso lo tienen aquí, ¿ok? Entonces ya tenemos esto bien salteado, se deja reducir, y ahora lo que vamos a incorporarle es un poquito solo de maicina desleída en un poquito de leche, simplemente así como ustedes ven, en forma de lluvia, para darle el espesor que nos gusta, o sea que vaya un poquito más espeso a la hora de rellenar. Y una pregunta, esa salsa también, aparte de lo que le estamos colocando a estos ingredientes adicionales, también el pollo, ¿no? Suda un poquito y hace ayuda con esta salsa. Claro, es importantísimo. Entonces, fíjense, amigos, que ya una vez que tenemos, ya se reduce, ya lo ven que está espesa, así como lo pueden ver, ¿verdad? Un toquecito más para darle un poquito más de todas maneras, aquí estamos viendo el procedimiento, donde también lo encontramos en nuestro portal web www.benevisión.com, sección portadas, y ahí pueden ver todo este procedimiento. Siempre es importante así el paso a paso para que ustedes pues en casa puedan tomar buena nota. Fíjense que tenemos aquí un pyrex forrado con queso el amarillo. De preferencia. Así es. Bueno, en este caso queso amarillo, porque es como es una receta ya muy tradicional y la podemos rellenar de lo que queramos. En este caso pueden ser mariscos, puede ser una pasta con algo pollo. Mixto. O algo mixto también. Tal puede cual. Ser perfectamente. Entonces, lo que hacemos es rellenarlo bien. Me encanta cuando va así bien rellenito. Y que eso es. Que se maneje la abundancia por en supuesto. Este plato. Me encanta. Ya y esta salsita se ve buenísima como buena guayanesa, remata con casabe. Un consejo de Rock y ya estamos haciéndolo. Vamos a hacerlo bien sabroso para que ustedes tomen nota en casa. Un poquito más de salsita por aquí. Y tenemos listo. Vamos a dejar esto por aquí. Y ahora lo que hacemos, fíjate, Fanny, vamos a forrar, por decir así. La capa de arriba. Eso es. Perfecto. Lo vamos a llevar al horno. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo más o menos? No, hasta que se derrita un poquito. ¿Ok? Esto es muy importante. Vamos a poner este también por aquí.
Okay. Y se les rompe. Y además es una receta súper fácil. Mientras esto va al horno, okay, yo les voy a invitar a todos ustedes que se pongan muy cómodos para que...